¿Qué onda, amigos de YouTube? Hoy hay un nuevo video. Y bueno, amigos, el día de hoy vamos a hacer albañiles por un día, amigos. Así que acompáñenme. Vean, amigos, de este lado aquí era una pared. Abrimos una ventana. Aquí hay fierros y herramienta, amigos. Ahorita les voy a mostrar más cosas, así que sigan viendo, amigos. Y bueno, amigos, aquí en donde ven, quitamos una ventana en donde va a ir otra ventana. Bueno, diferente ventana. Y pues ahorita la estamos tapando con un hule para que no se meta el agua. Este es el sillón en donde ustedes me vieron que grabé algunos videos atrás. Y aquí es donde tenemos todo tapado, amigos, para que no se ensucie nada. Y pues acá ya les enseñé en donde está un cochinero, amigos. Y ahorita voy a quitar todas estas manchas de cemento. Las voy a quitar con una espátula, amigos, así que acompáñenme. Y bueno, amigos, vamos a quitar todas estas manchas de cemento que están aquí con esta espátula, amigos. Y bueno, amigos, ahorita el maestro me acaba de mandar a recoger pedazos de cemento que se nos caen para abajo. Y pues vamos a recogerlo como son pedacera, como arena, piedras, así cosas que ahorita les voy a mostrar que son todos estos, amigos. Vean, todo esto lo voy a juntar ahorita, amigos. Así que pues nada, amigos, acompáñenme para ver cómo pues dejo y cómo barro, amigos. Y bueno, amigos, ya hasta bajé mi tripié para poder grabar mejor. Aquí está mi escoba y el recogedor. Y pues vamos a barrer todo esto, amigos. Así que acompáñenme. Y bueno, amigos, comencemos. Y ven, amigos, también traigo sandalias, que pues los albañiles no usan sandalias, pero estamos, es mi casa y pues la estamos, ¿cómo se puede decir? Remodelando la casa, amigos. Y vean, esta es toda la tierra que se cayó de arriba. Y también hay palos, tierras, hay cuántas cosas. Y por acá también hay más cositas que ahorita las voy a barrer, amigos. Y bueno, amigos, ya acabamos de recoger la basura. Por lo que estábamos barriendo ahorita, amigos. Y vean, amigos, ya traigo aquí mi tripié, la escoba y el recogedor, amigos. Así que pues, amigos, vamos a ver en qué más podemos ayudar al trabajador, al maestro o al bañil, amigos. Así que acompáñenme. Y vean, amigos, cómo va quedando todo esto, amigos. Vean. Yo aquí cualquier paso que dé mal me caigo para allá, amigos. Vean. Aquí es donde estábamos barriendo ahorita, amigos, por aquí. Estábamos barriendo ahorita. Y pues nada, amigos. Déjenle abrir la puerta ya para que... Déjenle quitar esto porque no tengo nada. Ahí está, le pásale. Ándale, muchas gracias. Me gusta. ¿Cómo está? Fíjese. No te voy a venir más decidido, ¿eh? ¿Mande? No te voy a venir más decidido. No, pero que no le dé vergüenza. ¿Eh? Que no le dé vergüenza. No, no me dé vergüenza. Lo que pasa es que... A ver, te voy a poner mi traje y todas mis botas. Oye, oye. Ándale, pues. Oye. Y pues, bueno, amigos, ya se fue el maestro. Y, amigos, el dato curioso es que los albañiles no comen las tres comidas al día o como una persona normal. Ellos nomás con su coca y su pan, o a veces que solamente pan con agua. Y tienen muchísima más fuerza que las personas que van al gimnasio, amigos. Y pues nada, amigos, vean. Aquí tengo mi tripié, mi aro de luz. Porque acabo de tomarme la foto para la miniatura, amigos. Y pues nada, amigos, vamos a esperar a que llegue el maestro para ayudarle pues a hacer más cosas de aquí de la casa, amigos.
lo abrimos, amigos, y pues nada, la verdad. Echamos su cebollita, amigos. Cebollita. La salsita, amigos, vean. La salsita. Y para adentro, amigos. ¿Usted nació aquí en Guadalajara? ¿Dónde? ¿Usted nació aquí en Guadalajara? ¿Dónde nació? Yo nací en el estado de San Luis Potosí. ¿Pero toda su vida vivió allá? No, ¿verdad? Pues no. ¿Cuántos años vivió allá? ¿En mi rancho? Ajá. No, pues ¿pero es San Luis Potosí o es un rancho de San Luis Potosí? Es el estado. Ahora. Es el estado. Yo estuve allá. Ah, pues ya le enseñé mis medallas, ¿eh? Así como estuve dos veces allá compitiendo en lucha olímpica. ¿Sí? Sí. Sí, me sorprendí, te felicito que te, pues, has hecho cosas positivas. Sí, pues sí. No, no te has dedicado nomás a andar de vago. No, pues nunca andaba de vago. Aparte de que, pues, no sé, te la has pasado solo, ¿verdad? Casi, ¿no? Sí. No tanto, sí. Don Pachi, ¿cómo bailan los albañiles? Así. ¿Dónde? Así bailan los albañiles. ¿Sí se bailan? ¿Cómo bailan? No, pues yo no bailo así. ¿Cuándo qué? Así bailan los cholos. A ver, ¿cómo bailan? A ver, ¿cómo bailan? No, pues es que los albañiles no bailan así. Bueno, sí, lo que pasa es que un poquito. Pero en su rancho es como le digo. ¿Es feria o qué? Ahorita que acaba de pasar la fiesta. Es la fiesta. ¿Y si fue? ¿Dónde? ¿Sí fue? No. A veces que toca. El año pasado sí me tocó, sí fui. ¿Y cuánto dura más todo? ¿La fiesta? Ah, no, el baile. No, o sea, el baile dura hasta las 12. Hasta las 12 de la noche. ¿Y se empieza más o menos? No, pues dura a la 1 de las 2. ¿A la 1 de la tarde? A la 1 de las 2 de la noche termina. ¿Y empieza? Empieza como a las 8, 9. Ah, pues sí, es buen rato, ¿eh? Y bueno, amigos, vamos a seguir trabajando en este, en el patio, pues. Vamos a ordenar estos costales. La herramienta, pues, ya está en el bote. Este es cal, que también lo vamos a ordenar. Y pues vamos a juntar toda esta tierra, amigos, también la vamos a barrer. Y pues nada, amigos, vamos a seguir trabajando. Pues acompáñenme. Y ven, amigos, cómo concluimos el mito que los albañiles están bien fuertes, amigos. Vean, voy a estabilizar mi celular en el trípode para que vean que este costal que está a la mitad, amigos, este costal que está a la mitad está bien pesado y con todas mis fuerzas no lo puedo levantar, fíjense, amigos. Ay, bien pesado. Y bueno, amigos, ya es otro día. Ayer no les pude seguir grabando porque se me olvidó. Pero el día de hoy voy a ir a quitar el cemento que se cayó por la pared o que sobró, amigos. Así que acompáñenme. Y bueno, amigos, se me ha olvidado grabarles un poco porque fui a la escuela de inglés, me bañé, tuve que venir aquí a la casa a hacer algunas cositas. Así que, amigos, ahorita les voy a mostrar todo lo que yo hice, pues, en el rato que le ayudé al maestro, al señor, a ayudarle a trabajar. Y lo que hice hoy, que lijé algunas paredes para que se les cayera el cemento, amigos. Así que acompáñenme. Y bueno, amigos, esta es la primera pared que yo lijé. Estaba escurrido el cemento por aquí, por todo esto. Estaba un cochinero, amigos, como esto, pero por todas estas manchitas, amigos. Y pues la dije porque el lunes van a pintar, pues, de blanco igual.
Y ahorita les voy a mostrar otras dos ventanas que también dije, amigos, así que acompáñenme. Y pues, amigos, estamos en la siguiente ventana, la cual es esta. Todo esto también dije, amigos, igual que la otra. Todo esto. Pero en esta ventana me tardé a lo mucho 2 minutos en lijarla, fue rápido, amigos. Y pues nada, ahorita les voy a mostrar la otra ventana que elige también. Y bueno, amigos, estoy en la última ventana que elige. Honestamente, esta sí se me hizo muy difícil porque eran pedazos de cemento muy duros y cuando lijaba muy fuerte se hacían como hoyitos o se caía el cemento, amigos. Y pues esta es, amigos, aquí se ve un poco manchada porque pues es blanca la pintura, pero a como estaba muy manchada, amigos, vean. Ahorita está tapada con un hule azul porque estamos en tiempo de lluvia y pues no queremos que se moje la casa, amigos. Y bueno, amigos, espero les haya gustado el video. Déjenmelo saber en los comentarios qué otro video les gustaría que les subiera aquí al canal. Y pues nada, amigos, síganme en todas mis redes sociales y hasta la próxima.